apúntala para que esto. Entonces, son 12 semanas. No son exactamente. Y serían, sí, 90 días. O sea, no, sí, 120 días. 120 días. Ok. 12 semanas, que tenemos el tiempo, el primer tiempo, 12 semanas, y la masa son 6 gramos. 6 gramos. Luego viene 12, 16, 20, 24, 28. 28, 32, 36 y 40. Bien. Y vamos a ver, el peso es la masa, más precisamente desde un punto de vista físico, pasa en 4 semanas. Que quizás no se pesa menos porque antes de 12 semanas quizás ni siquiera se pueda registrar salvo en balanzas de laboratorio. 16 semanas pesa ya 60 gramos. ¿Cuánto aumentó en 4 semanas? ¿En porcentaje? 1000%. Digamos que 10 veces. Entonces, en 4 semanas aumentó 10 veces. En otras 4 semanas, ¿cuánto? Si no tienen nada de los datos, imaginen más o menos cuánto habrá aumentado la masa. Un embrión. Si tuviera la misma tasa de crecimiento, la misma rapidez. A las 24 semanas, 420. Qué bueno que no es de, si son 10 veces, de 6 aumentó a 60. Si siguiera con esa misma tasa de 10 veces, tendrían que ser 600 gramos. Y solamente es la tercera parte. Aquí, si hubiera sido 10 veces, ya serían 6 kilos. 6 kilogramos. Solamente a las 24 semanas. No, al contrario. Respecto a la semana 20, apenas si se duplicó un poco más del doble. Luego, a las 28 semanas, 1500 gramos o 1,5 kilogramos. A las 32, 2 kilogramos. A las 36, 3 kilogramos o 3000 gramos. Y a las 40 semanas, el peso típico de un bebé típico, aunque hoy en día hay casos graves de niños con exceso de peso, ya nacen con sobrepeso y obesidad, y eso los destina a una serie de problemas graves de salud. ¿Cuánto dice que pesa el bebé? 3 kilos y medio, o sea, 3500 gramos. A ver, vamos. Voy a poner acá la talla. Por cierto, la talla sí se puede medir con relativa facilidad. Para las 12 semanas mide 40 centímetros. Hay dos datos previos, a la semana 6, a la 4 y a la primera semana, lo voy a poner, que serían 13 centímetros, 5 centímetros a la semana 6, a la semana 4. 5 centímetros, la semana 4, 5 centímetros, y en la semana 1, 2 centímetros, más o menos que viene un embrión de una semana. Eso medido in vitro, o algunos hizo tiempo de abortos espontáneos. Entonces, a partir de la semana 12, miden 40 centímetros, en la semana 16 mide 80 centímetros, se duplica. Pero de la semana 6 a la semana 12 no fue el doble. Pasó de 13 a 40. Aquí ya nada más fue el doble, a 80. En la semana 20 son 140 centímetros. En la semana 24
son 200 centímetros, luego 240 centímetros, 280 centímetros, 450 centímetros, y la longitud promedio de un bebé normal es aproximadamente 20 metros. 50 centímetros. ¿Y cómo se quedan los datos ahorita? Ok. ¿Hicieron las gráficas? ¿Sí las trajeron? ¿O no las trajeron? Las enviaron. Ah, las enviaste por correo. También se trata de que las usen para trabajar. ¿Correcto? Yo supuse que las iban a traer, por eso no traje las. La manera de ver las gráficas en el pizarrón proyectadas. Vamos aún así a estimar. Ya las hicieron, ya las vieron. ¿Qué forma tienen? ¿Lineal? A ver, ¿qué es lineal? Lineal es para una, la variable de x, la variable de y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5 no te lo voy a separar. Lineal sería, por ejemplo, antes de empezar, 0 con 0, luego 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4, 4 y 5, 5 sería lineal. Puede haber linealidades diferentes. Por ejemplo, en el primer, cuando vamos a empezar a medir, ya no partimos de 0 para y, sino a lo mejor partimos de 1. Y cuando tenemos la segunda, el segundo valor de x, a lo mejor mide 1. Cuando mide 2, ya mide 3. Cuando llega a 3, ya mide 4. Cuando llega a 4, ya mide 5. Cuando llega a 5, ya mide 6. También es lineal, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que están desplazadas en el sentido vertical. Digamos en la variable y. Pero ambas son paralelas. Tienen la misma pendiente. Pendiente 1, pendiente 2, pendiente 1 es igual a pendiente 2. ¿Bien? Puede haber otras linealidades también diferentes. Cuando empezamos a medir, mide 0. Cuando llegamos al tipo 1, sigue igual. ¿O no? Déjenme luego recordar. Ya mide 2. Cuando llegamos a 2, ya mide 4. Cuando llegamos a 3, ya mide 6. Cuando llegamos a 4, ya mide, estaría por acá, 8. ¿Eh? Aquí tenemos otro fenómeno lineal. ¿Cuál es la diferencia respecto a los otros dos? La pendiente. La pendiente. M3 es mayor que M1 y M2. O M1 y M2 son menores que M3. Digamos que este aumenta los valores más rápido. Diríamos, si fuera algo que cambia, pues cambia más rápido. Estos cambian más lentos. Y incluso también podemos tener lineales así, todavía más lentos. Y podríamos tener los que empezaran por acá, paralelos. Doctor, es lineal. También podría suceder que fueran lineales inversos. Que en lugar de que aumente y conforme aumenta x, y disminuye conforme aumenta x. Pero todo esto es lineal. Todo esto es lineal. No sé por qué, pero en la naturaleza casi no hay variables correlacionadas que participen en un fenómeno natural sean lineales. Yo no conozco ninguno. Y miren qué he buscado. Casi todos los fenómenos naturales, o todo biológicos, presentan cuando comparamos dos variables y vemos si se relacionan,
presentan comportamientos o se representan con gráficas diferentes. ¿Qué gráfica nos da esto? Vamos a poner el tiempo, pues el tiempo siempre lo ponemos aquí, en X. Y la otra variable, la masa o la talla, la ponemos en Y. Vamos a poner... vamos a manejar este, la masa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ah, no, mentira, no hay, me equivoqué. Aquí es tiempo, son semanas. Estaba yo pensando en la de acá. Una, dos, no, una vez que serían 16, vamos a decir. 16, 20, 24, son cuántos periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y acá ahora sí, serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y aún así nos salió. En la semana 12, vamos a poner en la semana 12 aquí, pesa 6 gramos. Ahí está, no llega a 10. En la semana 16, pesa 60 gramos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. En la semana 20 pesa 200, ya llegó acá. En la semana 24 pesa 420, y si esto era 20, 200, 400 es más o menos por acá, 400 ya está por acá. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Empieza así. Y luego cambia muy poco. De la semana 36 a la semana 40 ya nada más aumenta 500 gramos. A lo mejor han visto gráficas de crecimiento microbiano. Y tienen este comportamiento. Incluso en un cultivo llega a pasar esto. ¿Cómo se le llama esta fase? De muerte, ¿no? Sí, bueno, dependiendo. Si, si los microorganismos son cristianos, pues ponemos así una. Si los microorganismos son judíos, pues ponemos una estrella de David. Una estrella de David. Ahí está. Para bacterias judías. Y si son para bacterias musulmanas, pues ponemos ahí una media. Ya no es ni siquiera ni hay una, es un croissant, una luna creciente. Que los cristianos, lo que en la época de las cruzadas, le querían comerse a los musulmanes y lo representaban con una pieza de pan. ¿La conocen? Los cuernitos. ¿Cómo lo llaman elegantemente? Un croissant. Un croissant es un cuerno. No son cuernos, son lunas. Son lunas que representan la religión islámica. Bueno, pero a veces serían bacterias, pero bacterias en realidad, las bacterias son ateas, simplemente se mueren. ¿No es de inicio? No, esto ya es muerte. Esto es muerte celular. Aquí hay ya la inicio del crecimiento. Si no le cambias el medio de cultivo, se muere. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar el medio de cultivo y vas a tener otra fase LAR y otra fase de crecimiento exponencial. ¿Bien? ¿Qué es lo que vemos en el desarrollo embrionario? Lo mismo. ¿Cómo es el fenómeno? ¿Lineal? No. La talla, ¿cómo se comporta la talla? Empezamos, vamos a empezar también con 12, con 6 semanas. 6, 12, 18, 24, tan, 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 tan. ¿Ok? 6, 12, 18, 24, no, aquí 20. No, 16. 6, 12, 12.
12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, ¿sí? No, 36, 36, 40. Bien, para la semana, empezamos con 10, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50. 50, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería talla. Talla en centímetros. Aquí son 100, aquí son 200. Es más, vamos a caber también. 13, a las 6 semanas mide 13, por ahí está. A las 12 semanas mide 40 centímetros. 40, ahí está. A las 16 semanas mide 80. Pero son milímetros, ¿no? Ah, son milímetros. Sí, centímetros sería 40 centímetros. Ah, sí, sí, no, no, pensaba no, milímetros. Qué bueno que lo corriges. No me fijé yo por ahí. 500 milímetros. Ah, sí, 500 milímetros, medio metro. 500 centímetros, un bebé, son 5 metros. Bueno, ok. Gracias por la corrección. Entonces, nos quedamos a las 16 semanas, mide 80 milímetros, 8 centímetros. 16 semanas. ¿Qué se llama? 2, 4, 6, 8, acá. ¿Sí? A las 20 semanas, mide 140. A las 24 semanas, mide 200. A las, luego el siguiente periodo son 240, más o menos como por acá. 280. 450, de 200 a 450, más o menos por acá. Y 500. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es? ¡Uy! Hay una palabra para definir esto. Los seres vivos